Dominando el valle del Najerilla desde las estribaciones de la Sierra de Moncalvillo, se sitúa Ledesma de la Cogolla, un pequeño núcleo de población vinculado históricamente al monasterio de San Millán. Como otros municipios riojanos, Ledesma ha sabido cuidar sus tradiciones. Una de ellas es la de las carboneras, que congrega a cientos de visitantes ansiosos de contemplar un espectáculo único y ancestral. En cuanto a la tradición folclórica, en los años 80 se recuperaron algunas de las danzas que se habían bailado hasta mediados del siglo XX. La creación del actual grupo de danzas ha permitido mantener viva esta tradición. Ledesma de la Cogolla festeja cada 24 de agosto la festividad de San Bartolomé. Es el día grande de las fiestas, el día en el que el grupo de danzas espera en la puerta de la iglesia la salida de la imagen del patrón para bailar el agudo y luego acompañar con el pasacalles la tradicional procesión por las calles del pueblo. Lejos quedan los tiempos en los que don Julián, el cura, reprendía a los danzadores por hacer burla durante la danza. Y algo más cerca, esos otros en los que el pasacalles se danzaba al compás de una orquesta. Sea como fuere, unos y otros han contribuido a que hoy pervivan estas tradiciones y pasen a formar parte del inventario del folclore de La Rioja.